sino al mismo tiempo también tener personas que llegan a la entidad con una gran experiencia para servirle a Colombia. El medio digital La Silla Vacía publicó esta semana un artículo que titula Barbosa perdió a su cúpula en la fiscalía, en la que cuenta que a solo 8 meses de su posesión, el fiscal general ya no tiene trabajando a su lado prácticamente a ninguno de los miembros del círculo más alto de esa entidad. De los 9 directores no misionales que le responden directamente y a través de los cuales el fiscal gerencia la entidad, 7 han renunciado o les han pedido la renuncia en los últimos 2 meses. Lo más asombroso, dice La Silla Vacía, es que el propio Barbosa los nombró y que ahora les pidió la renuncia. Al parecer, no se trata solo de que Barbosa, comillas, es un desastre, no es buena persona ni buen profesional, como dijo uno de los renunciados. También tendría que ver con la avalancha de solicitudes de puestos que tiene encima de su escritorio, de los políticos de su partido, de sus aliados e incluso de togados de todos los niveles. Es la primera y la última vez que me pronuncio sobre este asunto. Según quienes pertenecen a la fiscalía de tiempo atrás, esta entidad no tiene rumbo y nadie sabe qué quiere ni para dónde va Barbosa. De poderle, como segundo cargo más importante de esta nación, de estar acá en la isla. En el publicitado viaje a San Andrés, el fiscal se calificó a sí mismo como el segundo funcionario más importante de Colombia después de Iván Duque. Pero lo que nadie sabía es que antes de que Barbosa estuviera seguro de que iba a ser elegido por la Corte Suprema, estuvo comentando en una reunión de amigos que él iba a ser el fiscal general, pero que también sería presidente de la República. ¡Hágame el favor! Los resultados son contundentes. En el